estrellas bailan en hoy. Y bueno, los jueces estaban viendo la cápsula y a Alex ya quedaron de acuerdo que sí le van a permitir bailar solo. Y bueno, ya veremos las calificaciones. Alex, a tu señal y estrellas, a bailar. Mi querido Latin. Mi querido Alex, sobra decir que te aprecio a ti, tanto como a los demás participantes, porque lo dije al inicio del programa. Pero creo que aquí, en este programa, exclusivamente en Las Estrellas Bailan en Hoy, cada quien tiene su responsabilidad y su autoridad. Gali tiene su autoridad como conductora, Andy Rodríguez es la productora, pues es la que manda. Pero nosotros como jurado también tenemos autoridad. Y ayer dijimos que ya no íbamos a permitir que nadie bailara con sus coreógrafos. Si a ti te lo permitieron, fue porque vino la autorización de más arriba. Ahí yo no puedo decir más. Pero sí te puedo decir que me hubiera gustado que hubieras bailado mejor solo, como lo hizo Luis Vega también. Porque sí te va a perjudicar un poquito el haber bailado con tu coreógrafo. Si hubiera sido un baile de 10, para que te des una idea, con el coreógrafo va a ser de 7. Nada más, así lo pongo. Y no es personal, ¿eh? O sea, esto lo estoy diciendo porque ya lo habíamos platicado ayer y ya lo había dicho yo ante todo el público que ya no se iba a permitir que bailaran con el coreógrafo. Te entiendo perfecto, Latin. Con todo respeto te voy a contestar. Esta coreografía, sí. Me están comparando mucho con Liz. No hay nada que comparar. Liz, ¿qué? Es una bailarina profesional, dame un segundo, que lleva ¿pero tres quién días... te está comparando con Liz? No, ¿qué? ¿Por qué no bailas solo como Liz? No, que bailes Liz, como lo hizo ella, nada más. Por eso. Pero no es comparación. No, ¿eh? Por eso, yo sé. Liz lleva tres días que le avisaron que no iba a bailar su pareja. Ajá. Y le montaron una coreografía individual. Sí. A mí me avisaron hoy a las 8 de la mañana, sí, que iba a bailar solo. Una coreografía que llevo tres días ensayando en pareja. Uh-huh. Todo el final, tú me viste ensayando en el camerino. Sí, te porque vi hace como rato. Lo has dicho siempre, compartimos el camerino. Sí. Llevo, hoy me montaron los 4 últimos 8, que tuvimos que cambiar cargadas y todo, porque al final lo hice con él. Sí. Porque yo lo iba a hacer solo sin tenerla, Latin. Exacto. Te pido una disculpa. No, pasa absolutamente todas las nada. Reglas. Pero lo que me estás diciendo, no había manera. Está bien. ¿Vale? Y gracias. No te estoy comparando porque si fuera comparación, creo que no te hubieras atrevido como lo hizo Liz, de a pesar de estar salvada, a querer bailar. Yo te he visto que te salvas y te vas como cualquier participante. Ella quiso bailar y fue su decisión y fue su riesgo. Entonces, yo nada más quiero poner las cartas sobre la mesa porque creo que el público se merece un respeto y nosotros como jurado también, y ya lo habíamos dicho ya claramente, ya no se va a permitir que se baile con los coreógrafos. Maestra Emma. Pues yo sí te alabo y no te alabo, sino todo lo contrario. Porque sí dijimos que no se baila con los coreógrafos o los asistentes o quien sea. Yo sé que lo hicieron a lo mejor hace 10 minutos, por lo que estás diciendo, te creo, ¿sí? Y te creo porque yo pensé que eran las Dolly Sisters y no, no, no para nada. Todo fue
fue caótico, porque no lo puedes ensayar, no te puedes comparar con Liz Vega, porque ella tiene mucho sentido del movimiento y del baile, y tú lo estás aprendiendo, ¿sí? Pero a mí yo lo hubiese apreciado más que te hubieses aventado, porque te has aventado siempre a todo, ¿sí? Y siempre has sido protagónico de todo. Entonces, hubieses, de alguna forma, que no existe, lo hubieses, estar tú solo y enfrentar el reto tú solo. A lo mejor no te avisaron a un tiempo último, pues sí, está terrible eso, no voy de acuerdo. Pero finalmente lo hiciste y eso que hiciste, pues de alguna forma lo tenemos que calificar, mal, bien o regular, lo tenemos, porque por lo menos te presentaste. Y eso para mí cuenta mucho, que tengan los pantalones, que tengan la faldita para presentarse. Esto es lo que tengo y esto es lo que hay. Gracias, maestra. Albertano. Sí, comprendo lo que dicen los jueces, tanto la juez de hierro como el de masa muscular, porque, Alex, trata de entender un poquito lo que están diciendo, no es nada personal contigo, lo que pasa es que sí hay una desventaja, porque ella bailó, o regresando al tema Liz, sin compararte con ella, ella bailó solita, y al tú bailar con él, pues hay una ventaja, porque se ven muy bien juntos, él es bajito, tú eres altote, y se veían muy graciosos, y era muy armónico lo que hicieron, a mí me gustó mucho lo que hicieron, y aparte tenía también comedia, el final donde lo agarraste de bongos, sus tepalcuanas, era muy chistoso. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, no por otra cosa. Sin más, por el momento quiero decir que me pareció muy divertido y me gustó lo que hicieron. Calificación, Latin. Y Alex, a pesar de que tuviste pocos minutos para ensayar esa coreografía, hiciste buen trabajo. 7. Maestra Emma. 6. Albertano. 8. 8, que nos da un total de 21 puntos. Alex, vamos a pedir votos, por favor. Gracias a tu coreógrafo también. Amigo.